Sean bienvenidos a una jornada informativa más. Es martes, día 15 de octubre. Comenzamos con la información desde Canal San Roque. El alcalde pide al gobierno políticas sociales, educativas, laborales y policiales para seguir luchando contra la droga. El martes, campaña Unete por la estación y la Alameda sanroqueña. Sorteados los componentes de las mesas electorales de las generales del 10N. Se amplía hasta el 4 de noviembre el plazo para el pago del IBI. La octava muestra de cine Super 8 y 16 milímetros será del 21 al 24 de octubre. Un grupo de turistas realizó una visita guiada este fin de semana. Disputado el encuentro amistoso entre los veteranos del San Roque y la Asociación de la Prensa de Cádiz. Los equipos sanroqueños de fútbol base siguen con sus buenas dinámicas. Almudena Agüera de la Escuela Municipal de Golf, la cañada campeona de España Infantil. La viña y el Dressage Soto Grande copan los primeros puestos en intensivo de doma clásica el alcalde de san roque juan carlos ruiz boix ha participado este martes en las reuniones que la ministra en funciones de sanidad maría luisa carcedo ha mantenido en algeciras con colectivos y autoridades del campo de gibraltar en la reunión con la ministra el alcalde ha felicitado el trabajo policial ha pedido que su presidencia sea permanente y ha solicitado políticas sociales la implantación de disciplinas educativas dentro de la formación profesional y políticas de empleo. En primer lugar, el alcalde ha felicitado al gobierno por lo que denominó plan Marlasca, la presencia en el campo de Gibraltar de más de 350 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico. El alcalde pidió que este despliegue no sea un plan extraordinario, sino que estos agentes se mantengan en la zona de manera permanente, incluyéndolo en los catálogos de puestos de la comandancia de Algeciras, ya que no se ha cubierto. Los puestos que se han quedado vacantes. Pero donde más incidió el alcalde es en cuestiones no policiales, sino en la necesidad de contar con recursos para la reinserción laboral. Recordó que en la comarca hay unos 29.000 desempleados y se estima que son unas 5.000 las personas que se dedican a los ilícitos y para muchos de ellos es la única salida por falta de empleos y no están dispuestos a trabajar por mil euros. Lamentó que en la comarca haya el triple de absentismo escolar que en el resto de la provincia y por ello hay que trabajar en políticas sociales con cosas sencillas como ludotecas porque hay padres que no educan a sus hijos o dinamizadores para que trabajen en las barriadas con los jóvenes y la implantación de disciplinas educativas dentro de la formación profesional. Tras la reunión, el presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mena, señaló que es muy importante que la ministra de Sanidad venga al campo de Gibraltar a conocer qué es lo que pensamos los que estamos luchando contra el narcotráfico en la comarca. Mena confía en poder acceder a la ley de fondo, el reparto de parte del dinero que se incauta al narcotráfico para luchar contra él. El, el Ministerio de Sanidad. Tengo que recordar que dentro del Ministerio de Sanidad está el Plan Nacional sobre Drogas. El Plan Nacional sobre Drogas tiene una convocatoria que se llama la ley de fondo, que es el dinero que se incauta al narcotráfico. Ese dinero se reparte, una parte para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otra parte para el movimiento asociativo. Por lo tanto, a nosotros nos parece muy importante que venga a conocer cuál es la realidad que tiene el campo de Gibraltar, cuáles son las necesidades que tenemos en el campo de Gibraltar, más allá de las políticas policiales o judiciales, que son importantes y es el primer paso, lo cual estamos muy contentos. La viceconsejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, Catalina García, señaló que el campo de Gibraltar necesita que todas las administraciones vayan de la mano para solucionar el problema que tiene en la actualidad. La delegada del Gobierno del Plan Nacional contra las Drogas, Azucena Martí, apuntó que es necesaria la coordinación de todos los estamentos e instituciones para poner en marcha políticas contra las drogas. Eh, concretamente en el campo de Gibraltar lo que estamos viendo pues es un movimiento social, es un movimiento eh, local de los propios ayuntamientos, de la, de la comunidad autónoma y, de, y, del, y del Estado. Es necesario. En la coordinación de todos estos recursos para poder implementar una política que como muy bien hemos estado, yo cuando yo estuve el año pasado aquí ya recogí las necesidades, ya las estamos viendo, que mejoras han habido este año y, y donde tenemos que tener los puntos para continuar trabajando, pues son en políticas que tienen que restituir la seguridad ciudadana, pero también políticas que tienen que ver pues con la reinserción social que tienen que ver con la mejora de empleo, de cualificación también por parte de, de la gente joven en trabajos cualificados y después también con todo lo que tiene que ver en educativo, en la población más, eh, más adolescente y, más, y la población infantil, pues para ir preveniendo ya también el, el mundo de las adicciones, pues teniendo desde centros como muy bien hablaba uno de los alcaldes, bibliotecas, apoyo a la familia, apoyo a la infancia. Y, y bien, todo esto es como se ha trabajado también en otras comunidades y la, muchas veces la experiencia que ha habido en otras comunidades, pues lo que tenemos que hacer es llevarla a territorios donde en un momento determinado pueden estar padeciendo situaciones que ya han sido superadas por, por otras comunidades autónomas. Y ahí es nuestra, nuestra, nuestro papel de coordinación y de impulso. Por su parte, la ministra en funciones de Sanidad, María Luisa Carcedo, señaló la importancia de la sociedad civil organizada para combatir esa lacra que existe y los desvelos en cambiar esa imagen. Recordó Carcedo que no ha podido ponerse en marcha todas las iniciativas al no contarse con un presupuesto aprobado, pero sí aquellas que no requerían nuevas inversiones. Porque hay que poner de manifiesto el compromiso importante de la sociedad civil. Organizada para eh, eh, combatir y contribuir a combatir esta situación de esta lacra que, que existe aquí en el campo de Gibraltar eh, y que están empeñadas en cambiar esa imagen. y mm, eh, Aplaudimos que, que tenga esa dedicación tan intensa a este trabajo eh, y también de las cuerpa, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el éxito que han, que han tenido. En, en luchar contra, contra todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Eh, felicitarles, evidentemente, a todos ellos, pero eh, también, como saben, eh, anunciarles que desde el Plan Nacional de Drogas eh, este trabajo eh, tan importante se les ha reconocido y eh, hace un par de días ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Eh, por la medalla de plata, tanto para las, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como para la Fiscalía, eh, el Juzgado y, y también el Movimiento Asociativo y el Consorcio eh, de Ayuntamientos del, del Campo de Gibraltar. Eh, todos ellos, conjuntamente, son merecedores de este reconocimiento en esta lucha que tenemos a través del Plan Nacional. Eh, contra la droga y, eh, y es una tarea que, si no ten, trabajamos de forma coordinada, no tendremos los éxitos que son necesarios. Y, en este caso, en el caso del campo de Gibraltar, que es especialmente azotado eh, por, esta, por este problema, por esta lacra, eh, el interés eh, de cambiar esta imagen. Este es un lugar estratégico de España, es un, es un lugar que tiene una ubicación eh, muy eh, interesante para, para ser motivo de noticias por otras razones y por eso el Gobierno de España ha puesto en marcha este plan, eh, este plan que afecta a nueve ministerios. eh, y que supone una inversión cercana a los mil millones, 900 y pico millones eh, de inversión que lamentablemente todos no se pudieron poner en marcha eh, por la no aprobación de los presupuestos generales del Estado, como saben, especialmente de aquello que tiene que ver con las infraestructuras. Trabajadores adscritos a la Delegación de Limpieza Viaria continúan con el plan Unetento en todo el municipio. Durante la jornada del martes se han realizado trabajos de limpieza por la estación de San Roque y la Alameda Alfonso 11 en San Roque Casco. En la estación se ha realizado una limpieza minuciosa con agua caliente a presión por todo el parque infantil de la Plaza San Bernardo. En San Roque Casco se han efectuado varios trabajos de limpieza en toda la Alameda Alfonso 11, empleándose la máquina barredora y agua a presión especialmente por el parque infantil. En zonas de difícil acceso se ha realizado un barrido tradicional. La campaña Únete, que comenzó en septiembre de 2018, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de MADESA. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras. También se repone nuevo material como la adquisición e instalación de papeleras en todo el municipio y la creación de una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros. También se cuenta con la implicación de agentes de la policía local para evitar infracciones. Desde que comenzó la campaña Únete, existe un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo de este plan se complementa con una campaña de concienciación y con la emisión de anuncios de publicidad. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores ha acogido durante la mañana de este martes un pleno extraordinario del Ayuntamiento para proceder al sorteo de los componentes de las 34 mesas electorales en los próximos comicios a Cortes Generales del 10 de noviembre. Asistieron todos los ediles de la Corporación, a excepción de los concejales María Ángeles Córdoba y Francisco Collado del PP y Jesús Mayoral del PIC. La elección de los ciudadanos que actuarán de presidentes y vocales en las 34 mesas electorales de los cinco distritos de San Roque se realizó mediante un sistema aleatorio informático. Se eligieron 15 ciudadanos para cada mesa electoral, tres eran los titulares de la presidencia y las dos vocalías, los 12 restantes cuatro suplentes para cada uno de los tres puestos. Se han excluido automáticamente a los mayores de 70 años, así como los que no disponen de graduado escolar. El presidente debe tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de graduado escolar o equivalente. El ayuntamiento comunicará a la Junta Electoral de Zona el resultado del sorteo y esta comunicará a los ciudadanos elegidos la obligación de asistir a la mesa electoral asignada. En el municipio de San Roque están llamados a votar 21.804 personas, 102 personas más que en las elecciones generales del pasado mes de abril. Estas personas podrán hacerlo en 34 mesas. Funcionarán 15 colegios electorales y se aumentó en una mesa en los del Palacio de los Gobernadores desde 2015. 6 Sagrado Corazón de Puente Mayorga, 6 San Bernardo de la Estación, Centro de Día de Torre Guadiaro y seis Gloria Fuertes de Guadiaro. Pueden votar solo ciudadanos españoles, incluidos los residentes en el extranjero. El plazo para solicitar el voto por correo comenzó el 24 de septiembre y finaliza el décimo día anterior a los comicios, es decir, el 31 de octubre. El teniente de alcalde de Hacienda, Ángel Gavino, ha informado de que se ha ampliado hasta el lunes 4 de noviembre el plazo de cobro en periodo voluntario de los recibos correspondientes al pago del impuesto de bienes inmuebles del IBI. El plazo finalizaba el viernes 11. Gavino indicó que desde el ayuntamiento quieren dar todas las facilidades a las familias para que puedan abonar el IBI en el plazo voluntario de manera que no tengan que afrontar recargos en el futuro. Recordó que el recibo es el más bajo hasta situarse en el mínimo permitido por ley. Para el presente ejercicio de 2019, el Ayuntamiento de San Roque aprobó el año pasado bajar el tipo impositivo al 0,40 de la base catastral, introduciendo también una bonificación para las familias con menos recursos que residan de alquiler en viviendas públicas. De esta manera, el IBI en San Roque se sitúa en el mínimo que le permite la ley, siendo así de los más bajos de toda España. Hay que recordar que en 2017 se colocaba en el 0,47, pasando al 0,42 en 2018 y ahora en el 0,40. La Delegación de Economía y Hacienda ha animado a realizar el pago dentro del periodo voluntario antes del 11 de octubre para evitar el correspondiente recargo. Además, hasta el día 16 de noviembre está abierto el plazo de cobro en periodo voluntario de los recibos correspondientes a la entrada de vehículos, vado y del impuesto sobre actividades económicas. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos pueden recoger los dísticos en la oficina de recaudación, en la Plaza de Andalucía y en las alcaldías de barrio de estación Puente Mayor y Guadiaro en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Finalizado el plazo de pago voluntario, se procederá a su cobro por vía ejecutiva con el consiguiente a premio recargos que correspondan según lo dispuesto por la Ley General Tributaria. La próxima semana dará comienzo la octava muestra de cine Super 8 y 16 milímetros de San Roque que se desarrollará en el Palacio de los Gobernadores del 21 al 24 de octubre. Un total de 14 películas participarán en el concurso organizado por la Delegación de Cultura. Este martes, la delegada de Cultura, Ana Ruiz, junto con el director del certamen, Esteban Gallego, ha presentado la muestra que se desarrollará en la Sala del Palacio de los Gobernadores a partir de las 9 de la noche, con entrada gratuita. Esteban Gallego ha explicado que se van a proyectar películas de diferentes países, como Alemania, Italia o México, y varios documentales muy interesantes. Llegamos a la octava edición de la muestra, de Cine Super 8, que, que este año tiene 14 películas a concurso eh, procedentes de distintas partes del mundo, eh, podría decir aquí concretamente de, de Europa, Alemania, Italia y, y España, y de América tenemos México, México y, y Argentina. Luego tenemos también una sección con la que arrancamos esta muestra, que es la retrospectiva, que es el lunes día 21. Eh, ...las proyecciones, recordad que son a las nueve de la noche... ...en el Palacio de, de los Gobernadores... ...en la sala de proyecciones... ...y tenemos este año dos películas... ...que una de ellas obtuvo premio aquí... ...ya en el año 84, que es el último encuentro... ...del cordobés Miguel Ángel Entrena... ...y una película que procede de aquí, de la provincia de Cádiz, de Antonio Sánchez... ...que nos cuenta un... un documental sobre... ...sobre los quintos juegos náuticos de la Bahía... ...una película que ya en aquella época... ...era complicado de hacer porque era... Eh, imágenes submarinas, con los medios que en, el, que en esa época había, concretamente, concretamente del año 1979. Creo que merece la pena visitar esta, esta, esta muestra porque además las películas son cosas muy curiosas, son películas experimentales, películas de ficción, ...esas rodadas íntegramente en los formatos de... Super 8 y 16 milímetros, en esta época en la que todo lo digital está a la orden del día. Por su parte, Ana Ruiz agradeció la colaboración de las empresas Quinova, Retrolab, Multimedia, Don Benito y Emadesa y ha expresado que sin ellas este proyecto no hubiera salido adelante. La Delegación Municipal de Cultura, en colaboración con Esteban Gallego, eh, celebrará la octava muestra de cine Super 8 y 16 milímetros entre los días 21 y 24 de octubre. Un total de 14 películas. Eh, serán las que van a concursar en este certamen. Agradecer a las colaboraciones eh, para que este evento salga adelante, como son Quinova, Retrolab, Multimedia, Don Benito y Emadeza. La octava muestra de cine Super 8 y 16 milímetros de San Roque se iniciará el lunes 21 a las 9 de la noche en el Cinematógrafo Municipal Quimera del Palacio de los Gobernadores. Comenzará con la sección retrospectiva que consta de películas que participaron en los primeros años de la Semana Internacional del Cortometraje de San Roque. Las películas a concurso comenzarán a proyectarse el martes 22 a partir de las 9 de la noche, cuando será el turno de las cintas en 16 Milímetros. La primera será el documental Stiefergen, El Guardián del Ático, de 16 minutos y realizado por el español Ignacio Benedetti. Se filmó en Super 8, pero se hinchó a 16 milímetros. En cuanto a la jornada de clausura, el jueves 24, a partir de las 9 de la noche, se entregarán los premios y se proyectarán las películas premiadas, así como la cinta Copo, dentro de la sección Documentos encontrados. Las delegaciones municipales de cultura y turismo dirigidas por la concejal Ana Ruiz organizaron el pasado fin de semana una ruta turística donde un grupo de visitantes procedentes de la localidad granadina de Montefrío pudieron disfrutar de los lugares más atractivos del municipio. Un total de 59 personas de entre 45 y 70 años recorrieron acompañados de un guía de turismo los pasajes más castizos del casco histórico, como la calle San Felipe, la iglesia, el Palacio de los Gobernadores, la Plaza de Armas, el Museo Ortega Brú y el Mirador de los Cañones. También visitaron edificios emblemáticos como la Plaza de Toros, el Museo Taurino, el Teatro Juan Luis Galiardo y el Museo del Radio Aficionado ICB en la Alameda. La Delegación Municipal de Turismo ofrece regularmente visitas guiadas concertadas, tanto en español como en otros idiomas, que sirven para dar a conocer los principales atractivos turísticos del municipio, tanto desde el punto de vista monumental como histórico, artístico y gastronómico. <laughs> Los equipos, los clubes sanroqueños de fútbol base siguen con sus buenas dinámicas de resultados, talento, ganas, ilusión, clase, desparpajo y atrevimiento. No han pasado desapercibidos para nadie en una buena jornada, la quinta para el fútbol base sanroqueño que ha sido protagonista de las competiciones de segunda y tercera de andaluza. A continuación un resumen de lo que ha ocurrido, de parte de lo que ha ocurrido en esta nueva jornada, nuevo capítulo de fútbol base. En la Liga de Juveniles de Segunda Andaluza se ha puesto en juego este fin de semana la Jornada 5. El Club Deportivo San Roque continúa con su buena formación a base de victorias, la cuarta consecutiva del curso que en esta ocasión ha logrado en su visita al municipal Antonio Temblador de Terbujena. En un partido dominado de inicio a fin se impuso con claridad por 0-7 con dos goles de Antonio Romero, uno de Rubén Ortega, Francisco Paredes, Marín, David Borrego y Miguel Pecino. En Tercera Andaluza Juvenil, Grupo 1, el Club Deportivo San Bernardo venció por 8-1 al Bejer Balompié en un partido vibrante. Por su parte, el Club Deportivo San Roque de Jorge Ruiz realizó un buen trabajo en casa, pese a la derrota por 0-4 ante Chiclana Industrial. En Cadete de Tercera Andaluza, Grupo 3, Club Deportivo Guadiar y Club Deportivo San Roque siguen con su buena dinámica, ganando con claridad en sus envites a domicilio. Los Granotas, equipo que entrena Álvaro García, lograba este sábado un holgado triunfo 1-8 frente al balón Linense. Por otro lado, el Club Deportivo San Roque de Raúl Moreno se hizo con la victoria 2-12 frente a la Peña Madridista Linense en el partido disputado este sábado por la tarde en el campo de Puyol de la línea de la Concepción. Por último, el Club Deportivo San Bernardo hizo un buen trabajo pese a perder a domicilio 9-0 en su visita al campo de la Peña Madridista Linense. En Segunda Andaluza Infantil se puso en juego este fin de semana la jornada 5, una nueva cita en la que la Agrupación Deportiva Taraguilla y el Club Deportivo San Roque se mantienen en los puestos nobles de la clasificación que lideran con 15 puntos el conjunto del Club Deportivo San Fernando Isleño. Por su parte, la Agrupación Deportiva Taraguilla ganó los 3 puntos en juego en su visita al Huertamata de Chiclana 1-2. En la competición de Segunda Andaluza Levín, la Agrupación Deportiva Taraguilla ganó 0-6 de forma brillante en su visita a Chiclana. Por otro lado, el Municipal La Unión se disputaba el sábado por la tarde su perder bilocar entre el Club Deportivo Guadiaro y el Club Deportivo San Roque, un choque intenso en juego y en goles que finalizaba con victoria visitante por 2-3. Por su parte, el Sandberg ganó 1-4 en su visita al Atleti Jimena. Victoria en casa de la agrupación deportiva Taraguilla 10-0 frente a la peña madridista Linense. En el Municipal La Era, Unión Deportiva Tesorillo y Atlético San Roque dejaron uno de los encuentros más bonitos de la jornada 5, un choque de poder a poder y que finalizaba con triunfo local por 5-2. Para finalizar el repaso lo ocurrido en la nueva cita de fútbol base local en cuanto a Andaluza a Levín, grupo cuarto, estos han sido los resultados. Puente Mayorga 3, Olivillo 10, San Bernardo 4, Valolínense 1, en segunda Andaluza Benjamín tras la quinta jornada del campeonato, La Salle 5, Taraguilla 1, Pueblo Nuevo La Granja 4, San Roque 4. En el grupo quinto, de tercera andaluza, Benjamín, Olivillo 5, Zabal 1, Carderón 0, Taraguilla 10, Peña Madridista, Linense 4, Recre puente Mallorca 4, Zabal 11, Club Deportivo San Bernardo 1 y balónilense 2, Club Deportivo Guadiaro 2. Vamos con Golf, la joven golfista que se forma en la Escuela Municipal de Golf La Cañada, Almudena Agüera, saborea el triunfo junto a sus seis compañeros del Combinado Andaluz Infantil, el título de campeones el pasado sábado en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Infantil, el séptimo Memorial Blanca Mayor que este año. ...ha trasladado su gran fiesta del golf base... ...al Club de Golf de Gorraiz, en Navarra... ...el teto andaluz superó por 4-1... ...en la gran final a Canarias... ...que ha protagonizado una semana de golf de base estelar. Desde la Real Federación Española de Golf... ...han informado muy bien del transcurso... ...de los encuentros que se han disputado... ...el 9 al 12 de octubre... ...sobre el bello recorrido de Gorraiz... ...los dos primeros partidos del día... ...en la jornada final del sábado... ...los Four que se disputaron entre una enorme igualdad... Los andaluces Álvaro Gómez de Linares y Sebastián de Soisa de Alcaide Salins Golf de San Roque vencían en el hoyo 18 a Lucas Vidal y Francisco Luis Betancourt, que nunca dieron por eh, perdido el punto. Tampoco lo hicieron Almudena Agüera y Violeta Fernández Tagle, que cayeron en el 18 ante las insulares Nerea Garrido y Regina Sánchez. Quedaban tres partidos inolvidables. Cristina Albertachi de Alcaide Salins San Roque se impuso a Ana Malcolm por tres a dos y a Libert Berek y Luis de Millón superaron la leyenda de los hermanos sintés Ignacio José y José Antonio en el hoyo 18 en ambos casos. La final de consolación tampoco decepcionó. El combinado madrileño imparable hasta semifinales derrotó por 3 a 2 al defensor del título País Vasco en un duelo precioso. La quinta plaza fue para Cataluña en su enfrentamiento ante Baleares y la séptima de esta competición se la adjudicaba Comunidad Valenciana ganando a Castilla-La Mancha. Club Hípico La Viña y Teresa Soto Grande copan los primeros puestos en el intensivo de doma clásica, una cita que ha organizado el Club Hípico Marbella en un fin de semana intensivo valedero para la quinta copa de doma clásica de Andalucía que se ha celebrado en las instalaciones de Sotogrande Hípica. Al evento han acudido cerca de 30 binomios pertenecientes a diferentes clubes de las provincias de Málaga y Cádiz, entre los que no han podido faltar dos de los equipos hípicos más representativos de nuestro municipio, La Viña y Dresa Sotogrande, que una vez más han dejado lo mejor de sí mismo para copar los primeros puestos en una cita espectacular de deporte base. David García, director e instructor de los jinetes amazonas de base de la escuela municipal del Club Hipicola Viña, no ha podido ocultar su felicidad tras ver cómo los suyos han estado a un notable nivel en esta nueva cita del curso. Daniela Fernández, medalla de oro en promoción 2, Marta cózar medalla de plata en promoción 2, y Manuela Cabeza, oro en la modalidad Rider 1C. Por su parte, el Tresas de Soto Grande ha participado con siete de sus binomios en un marcado clima de emoción en benjamines la amazona de origen ruso Antonina Morgaliuk con su espectacular Pony Eclipse se colgó el oro ambos días de la clasificación, seguida de la algecireña residente en Soto Grande, Marina Fernández, que a lomos de piropo brilló en las dos ocasiones para llevarse la medalla de plata. El inense Curro Ramírez, cabalgando en su as de competición, el Pony Daydream, se subió al primer puesto del cajón de alevines los dos días con verdaderas pruebas de alto nivel. Cerraba la participación de menores, el 3A Grande con las pruebas de promoción liderada en ambos días por la linense Andrea Lozano montando a Guardian, que dejó patente que los caballos son cosa de familia y con medias superiores al 66 ella su paso a la final. Por su parte, en promoción uno social, el gibraltareño Julian Corbacho, montando a Piropo en su debut en competición, no podía tener más éxito. Dos medallas de oro con medias superiores al 65, mostrando destreza, técnica y templanza a pesar de su inexperiencia en el cuadrilongo. En los binomios adultos, en la categoría clásica, la amazona linense Nathalie Ortiz, a lomos de Fuji, el primer día quedó en cuarto lugar y el domingo cerró el podio con un reñido bronce a décimas de... La plata en esta misma categoría, la británica Louise Thorne se eh, con el caballo. Español Caramelo se superó y la Amazona de origen sueco Karin Osring con eh, pre-condesa quedaron fuera del podio. El jinete y líder del equipo Diego Ramírez se mostró, por un lado, muy satisfecho y orgulloso del esfuerzo, compromiso deportivo de cada uno de los binomios que, estrenando todas nuevas categorías, sin duda han ido de menos a más y, por supuesto, ilusionando ante la posibilidad de tener fuerte representación a la final de Andalucía. Se disputó el encuentro amistoso entre los veteranos del Club Deportivo San Roque y la Asociación de la Prensa de Cádiz en el complejo deportivo municipal Manolo Mesa el domingo por la mañana en un partido entre ambos equipos y en el que bueno el resultado era lo de menos era disfrutar históricos como Manolo Mesa o Adolfo Aldana participaron en esta jornada de convivencia en la que el resultado como decíamos es lo de menos. La plantilla del equipo rojillo estaba compuesta por Lara, Iván Peña, Julio Lorán, Manuel Ledesma, Alfonso Collado, Isidro, Salvador Caravaca, Moya, Jesús Moreno, Dani Lobato, Manolo Sueiro, Manolito Mesa, Francis, Mica, Sergio Mena, Armando, Adolfo Ardana, Diego, Jorge Pirri, Rafael Sánchez, Dani Herrera y Segundo. De esta manera, históricos jugadores de primera división que salieron de la cantera sanroqueña compartieron camiseta con los artífices del ascenso a tercera división de 2011, así como con otros futbolistas que también han sido claves en la evolución del Club Deportivo San Roque. En cuanto al equipo de la Asociación de la Prensa de Cádiz, estaba compuesto por Eduardo Eusebio Moncho, José María Ríos, Fernando Santiago, Moisés Sánchez, Manolito Román, Fernando Rodríguez, Miguel Ángel Sánchez, David Javid Blanco, Pablo y Riyad. Son jugadores que han disputado amistosos en lugares como Utrecht, Londres o Tetuán. Al finalizar el encuentro amistoso, ambos equipos disfrutaron de una comida de convivencia. <coughs> Y como resumen de esta jornada informativa, de nuevo los titulares. El alcalde pide al gobierno políticas sociales, educativas, laborales y policiales para seguir luchando contra la droga. El martes, campaña UNET por la estación y la Alameda Sanroqueña. Sorteados los componentes de las mesas electorales de las generales del 10N. Se amplía hasta el 4 de noviembre el plazo para el pago del IBI. La octava muestra de cine Super 8 y 16 milímetros será del 21 al 24 de octubre. Un grupo de turistas realizó una visita guiada este fin de semana. Disputado el encuentro amistoso entre los veteranos del San Roque y la Asociación de la Prensa de Cádiz. Los equipos sanroqueños de fútbol base siguen con sus buenas dinámicas. Almudena Agüera de la Escuela Municipal de Golf, la cañada campeona de España Infantil. La Viña y el dressage Soto Sotogrande copan los primeros puestos en Intensivo de Doma Clásica. Hasta aquí la información de este 15 de octubre. Más noticias en sanroque.es, multimedia sanroque.com, en Canal Sanroque Radio y en nuestro canal en YouTube. Hasta mañana.